Hola amigos, como siempre, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nuevamente vengo a traerles jugueticos para que podamos analizar, para que podamos hacer una review. Y bueno, en este caso son unos parlantes que pues la verdad no es que tengan mucho de especial, pero me llamaron la atención porque sí tiene un par de características que son llamativas. Entonces vamos a empezar. Acá podemos ver que es resistente al agua, que es Bluetooth y que nos sirve para nuestra ducha. Entonces, pues es bueno porque muchas veces nos gusta escuchar música en el baño, llevamos nuestro celular y bueno, estamos como con el riesgo de que se nos caiga, se nos moje y estamos pensando si se nos daña o no. Entonces, esta es una opción que vi por internet que hace ya hace un bastante tiempito, pues lo quería comprar y bueno, en esta ocasión me decidí porque los encontré bien económicos. No me gusta invertir mucho en estos productos chinos porque de una u otra forma pues traen su riesgo, no es que sean tan buenos, aunque sí podemos encontrar productos de buena calidad, aunque sean chinos, pero también encontramos productos de mala calidad, donde mucha gente se está quejando por internet, y bueno, a mí me gusta analizar mucho esa parte, porque siempre en los productos hay mucha gente que se queja, que no me enciende, que no me sirve, que me llegó dañado, entonces bueno, vamos a analizar un poco esto. Lo primero que encontramos aquí es nuestro parlantico, que viene con una ventosa que nos sirve para poner en nuestro espejo, en las baldosas, siempre y cuando estén bien lisas. Y bueno, aquí podemos empezar a encenderlo. Y aquí él va a empezar a buscar nuestro dispositivo. Yo ya lo tengo enlazado, ya lo configuré previamente. Y aquí ya le podemos dar play y empezar a reproducir nuestra música. Aquí le subimos el volumen teniéndolo oprimido y acá nos da el máximo, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, lo podemos adherir a una superficie bien lisa. Podemos pasar canción. Sí, como se pueden dar cuenta, nos devolvemos a otra canción. Bueno, aquí con doble clic nos devolvemos a otra canción. Pausamos. Voy a subir un poquito de volumen. Como se pueden dar cuenta, aquí está nuestro parlante y esta ventosa la podemos quitar. Como se pueden dar cuenta, tiene muy buen volumen. La verdad, a mí en lo particular me sorprendió mucho porque para hacer un aparatico tan pequeño, a ver, ¿con qué lo podemos comparar? Con, no sé, con uno de mis relojes. Se pueden dar cuenta, relativamente no es tan grande, ¿sí? Es un parlante más o menos pequeño y tiene un muy buen sonido pues para el tamaño que tiene. Bueno, yo compré dos. ¿Y por qué les voy a mostrar los dos? Primero, cuando compré los dos, tenían las mismas características de este que acabaron de ver. El mismo volumen, aquí van a ver este detallito que lo van a ver diferente en este, y es el círculo que genera el LED, que es un círculo grandecito. Y bueno, entonces vamos a ver en esta parte, voy a apagar este para configurar el otro. Tenemos oprimido y se apaga. Obviamente en esta parte contestamos nuestras llamadas, si nos llaman podemos contestar de acá e inmediatamente podemos hablar. No es que tenga un muy buen sonido, pero sí tiene un sonido relativamente aceptable, o sea, nos alcanzan a entender, tenemos que hacernos bien cerquita y contestar de una manera muy cerca, una distancia no tan lejana, o sea, que no nos sirve para tenerlo a 2, 3 metros y contestar, sino es como por una emergencia. En el caso que estemos en el baño y nos entre la llamada, entonces pues podemos contestar y hablar directamente y bueno, que se entienda lo posible, pero perfectamente no se oye, no sirve para una emergencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia este? Primeramente, le podemos ver aquí, espero que se alcance a detallar, esta ventosa es como azulita, si se dan cuenta, y esta es casi que transparente o blanca. Me pude dar cuenta que este tiene mejor calidad,
que esta ventosa, esta se siente un poco durito, y si tocaran esta, la sentirían como más blanda, como más ordinaria, un poquito más ordinaria. Esta sí tiene mejor calidad y se nota. Entonces, cuando puse estos en el espejo, me di cuenta que este se caía más fácilmente que este. Entonces, empezando, esta ventosa es de calidad menor que esta. Lo otro es que este pesa menos. Y yo, pues, obviamente me pregunté por qué, porque pensé que eran los mismos. Como les contaba inicialmente, el que compré tenía las mismas características, pero resulta que se dañó, tuve que ir y que me respondieran y me lo cambiaron por este. Y bueno, como podemos ver, esta parte encauchetada, este gris es un poco más oscuro, este es un poco más clarito. Y a ver si se siente aquí con el sonido. Al oprimir acá se siente suavecito y este se siente más, como más fácil. O sea, este es como un poquito más duro al oprimir y este más fácilmente se le puede quiclear y responde. Lo otro que vi, lo vamos a encender. Suena un poquito diferente, y lo que les dije al principio, este LED es un poquito más pequeño, entonces ahí me puedo dar cuenta que era otro fabricante, y lo vamos a reproducir y se van a dar cuenta del otro detalle. Como el calor al fuego, como el viento al aire, yo sé que te... Bueno, espero que hayan podido diferenciar, y a lo que me refiero es que, bueno, los dos tienen características buenas y tienen cosas malas. Vamos a empezar. Este que es el más pesado, lo que me gustó es que tiene una potencia más alta de sonido. Comparando yo con una app de decibeles, me di cuenta que este alcanza 10 decibeles más que este que es el livianito. O sea que en cuanto a potencia, este tiene más ventaja en comparación de este. Esta parte también encauchetada me pareció un poquito mejor terminada. Son detalles, ¿sí? Pues la verdad no son relevantes, no tienen mucha importancia, pero fueron pequeños detallitos que me llamaron la atención, como la textura, la terminación de esta parte, la terminación del producto, me llamó la atención. ¿Qué me gustó de este? Si ustedes pudieron notar esa parte, espero que la cámara lo haya captado. El sonido de este, aunque son 10 decibeles menos, pero suena mucho mejor. Me gustó el sonido. Este tiene un sonido como de radio. ¿Recuerdan los radios? O bueno, si ustedes compran un radio de pilas pequeñito, o los parlantes esos grandes donde les ponen memorias y todo eso, suenan como con muchos altos, ¿sí? O sea, suena, no tiene como esa ecualización, como esos bajos, como ese bass. Y este sí tiene como ese pequeño bass ahí. O sea, pues tampoco es que sea tan representativo, pero se siente un sonido como más ecualizado, ¿sí? Espero darme a entender. Eso fue lo que me gustó, a pesar de que suena un poco menos. Pero la música tiende a ser un poco más armoniosa, tiende a no ser tan incómoda. Este, de pronto, aunque suena bueno y duro, al rato ya, pues, de pronto cansa un poco más rápido que con este. Me gustó la forma en que sonaba. Vuelvo y digo, es un sonido como ecualizado. Se siente un poquito más los bajos, se siente más equilibrado el sonido, pero pues tampoco la gran maravilla, ¿no? O sea, tampoco es que sea tan espectacular, pero sí me gustó cómo sonó. Otra cosa que es importante, si nosotros vamos a comprar, como les dije, este es el original de este, que es la ventosa, que se siente mucho mejor y que al ponerla sobre una superficie lisa se mantiene mucho mejor. Entonces, en pocas palabras,
A mi gusto me parece que este producto es el mejor y digamos que pues no os podría asegurar que es el original, pero sí digo que es mucho mejor. ¿Por qué? ¿Qué otra diferencia y ventaja tiene? Que este, por el hecho de que tiene un parlante más pequeño, perdón, más liviano, da la facilidad de que al ponerlo yo sobre una superficie lisa no se caiga tan fácilmente, sino que se mantenga por más tiempo. Este fue el problema que tuve con este. Este pesa, no sabría decirle, pero bueno, internamente este tiene una bocina, un parlantico que es muy liviano, entonces tiene esa ventaja de mantenerse, ¿sí? Pero este, definitivamente, la única ventaja o de las pocas ventajas que tiene es que suena mucho mejor, pero suena como con más brillos, un poco más chillón, pero suena bueno. O sea, me gustó también, suena durito, me gustó también esta terminación, y se siente bien el plástico, se siente cómodo. Pero esta ventosa, malísima, o sea, obviamente hace que esto no dure absolutamente nada en la superficie. Tendría uno que limpiarlo mucho, limpiar la superficie, tratar de aplicarle un poquito de aceite. Entonces, si ustedes no quieren que de pronto se le caiga y se les dañe fácilmente, entonces tengan buenas precauciones. O en mi caso, lo que yo quiero hacer es ponerle aquí una tirita y lo voy a amarrar ahí en algún ganchito que tenga en el baño, y aquí sí le pongo la chupita. Por si acaso se suelta, pues no hay ningún problema porque no se cae, pero es mejor evitar que se nos dañe si a ustedes les sale el pesado. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es el pesado, cuál es el liviano? Si ustedes miran aquí adentro, aquí se ve absolutamente negro, es porque tiene una protección de una base negra que es el que cubre el parlante. Si ustedes abren un radio convencional, un radio de pilas o una grabadora, van a encontrar estos parlantes que tienen un imán así grande, y este es el que tiene este. Pero este es de los que ahora están saliendo, que son unas bocinitas pequeñitas con protección de aluminio, con un imán pequeño. Entonces, por eso es que no pesa casi. Y aquí se van a dar cuenta que por el hecho de ser aquí esta parte plateada, van a encontrar el liviano. Entonces, yo no digo cuál es mejor, cuál es peor en cuanto a sonido, simplemente este tiene un sonido más ecualizable, este tiene un sonido más potente, pero pues menos ecualizado, un poco más chilloncito, pero suena bien. O sea, tampoco es que esté súper mal. Y así lo pueden identificar. Aquí este es totalmente negro y este es plateado. En la parte de adelante, pues sí me gustó más este. Este sí está más sencillo, pero los dos son muy buenos. Entonces, ¿cuál vamos a comprar o cómo sabemos cuál es original y cuál no? En la mayoría, porque yo antes de hacer un video, yo veo muchos videos para yo poder darles información extra y no la misma que todo el mundo da. La mayoría vienen con este parlante que es más liviano, que le da la ventaja para que no se caiga fácilmente del lugar donde lo hemos puesto, que viene con una ventosa fuerte, durita, que soporta mucho más estando puesta sobre nuestra superficie. Como se pueden dar cuenta, así de medio lado se ve un poquito más azulita en comparación de esta. ¿Sí la ven? Entonces, así se ve transparente, pero en medio lado la ven azul. Entonces, es algo que les puede servir si ustedes van a comprar directamente. Entonces, miren estos detalles. En cuanto a la conexión, bueno, pues la conexión no tiene nada de raro. Hay unos que vienen con el puerto micro USB, pero en su mayoría vienen con este mini plug, que es supremamente pequeñito y viene con nuestro cable, y nosotros tenemos que ponerle el cargador. Recomendaciones. A mí se me dañó inicialmente la pila de este y tuve que ponerle una pila de un celular viejito. Afortunadamente tenía un par de pilas y le pude poner una de las que tenía buenas, y ya, bueno, ya está funcionando. ¿Cuál es la recomendación que hacen en nuestro manual?
que no lo pongamos a cargar más del tiempo recomendado. Entonces miren el manual cuánto les dice que tienen que recargar y déjenlo el tiempo específico, pero no lo dejen cargando por la noche hasta el otro día, porque esto no tiene sistema de protección para la batería. Entonces se nos daña inmediatamente la batería y queda esto totalmente inservible. Yo, porque trabajo con celulares, tengo varias herramientas, accesorios, repuestos, y bueno, nuevamente lo hice funcionar, porque el anterior con el problema que tuve para devolverlo, casi no me dan la garantía, que porque eso era prácticamente un producto que venía sin garantía. Pero bueno, a la final me lo cambiaron y traje este nuevo, lo puse a cargar toda la noche, me falló la batería, tuve que ponerle otra batería que estaba casi que nueva, y bueno, afortunadamente me sirve muy bien. Pero pues tengan cuidado en eso, en la carga de la batería. Lo otro, procuren, o bueno, no lo vayan a poner un cargador que sea más alto de 500 miliamperios. Si van a poner uno de un amperio, seguramente la batería se les va a dañar más fácilmente. Si lo pueden cargar con el computador, con el puerto del computador, pues está súper bien. Pero si lo van a cargar con un adaptador de corriente, procuren que no tenga más de 500 miliamperios para que la batería le pueda durar. Otra recomendación, esto porque me pasó a mí, quise hacerle todas las pruebas de rigor, resulta que yo lo mojé un poco, ¿sí? Se supone que es impermeable, aquí nos dice que es resistente al agua, aquí dice que es resistente al agua, ¿sí? Cuando lo fui a comprar, el que me lo vendió me hizo la recomendación varias veces, pero no es a prueba de agua, téngale cuidado. Es resistente a salpicaduras, pero no lo exponga al agua. Bueno, me hizo demasiadas recomendaciones y yo vi por internet varios videos donde lo ponían debajo de la ducha, donde lo ponían a prueba y pasaba la prueba. Entonces, pues yo quise experimentar y aunque no lo puse por mucho tiempo en la ducha, sino simplemente le dejé caer un poquito de agua, resulta que él funcionó bien, pero me dio por destaparlo y resulta que sí le había entrado agua. Entonces, para mí, estos no son resistentes al agua. O sea, mi recomendación, si usted quiere que le dure, no lo ponga debajo del agua. No se ponga a experimentar, porque su plata vale, su plata no se puede perder así como así. Entonces, no lo ponga debajo de la ducha. Lo puede poner en el baño, sí, póngalo en el baño. Pero procure que no le entre agua. De pronto, si le salpica agua, yo creo que ahí si usted lo puede limpiar y no tiene ningún problema, porque lo que sí creo que es resistente a salpicaduras, pero no resistente al agua, ni ponerlo debajo del agua bajo cierta presión y para la piscina, o sea, nada de eso, no lo ponga en nada de eso. Simplemente si usted tiene las manos mojadas y se acaba de bañar y cambia ya, le oprime cualquiera de estos botones o le salpicó agua, usted lo limpia y no hay ningún problema, siempre y cuando tenga este taponcito puesto, muy bien puesto, porque si le entra agua por acá, sí se dañó. Pero entonces y además yo no sé, o sea, lo otro es que resistente al agua, miren, les voy a mostrar, resistente al agua y con estos huecos acá, o sea, cualquiera que ve un reloj, un celular que es resistente al agua, todos estos huequitos trata de venir bien protegidos, aparte de aquí donde van los tornillos, que si fuera resistente totalmente al agua debería venir con unos tapones que no permitan el paso del agua, porque el agua se filtra muy fácilmente. Y esto realmente, aunque se vea metálico y todo eso, también deja pasar el agua. Yo lo destapé después de esa prueba y me di cuenta que tenía saltos de agua. Entonces pude comprobar que realmente no es resistente al agua, simplemente es resistente a salpicaduras. No sé si de pronto haya otros fabricantes que hagan este mismo con mejor calidad y mejor resistencia, porque como les digo, aunque estos sean iguales o muy parecidos, resulta que son de dos fábricas diferentes, resulta que tienen características diferentes, y aunque este digo que es de mejor calidad, este también tiene sus ventajas, pero a la final podemos ver que son casi iguales, podemos ver en
la página donde los venden y vamos a creer que son los mismos, pero nos podemos llevar una gran sorpresa a la hora de comprarlos porque se nos puede dañar sin querer, de pronto porque se nos cayó porque están pesados y la ventosa es mala, o simplemente porque creímos que era 100% resistente al agua y se nos dañó y no nos van a responder por eso. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Era lo que les quería mostrar. Hay muchos videos que hablan de estos dispositivos, de estos Bluetooth. Mi recomendación es que los pueden comprar, son muy buenos, o sea, para ser pequeños tienen muy buen sonido, realmente me dejaron sorprendido en comparación de otros. Son muy efectivos porque realmente son funcionales para nuestro baño. Con la resonancia que hay en el baño, se siente muy bueno este sonido. Ustedes saben que en el baño se sienten los sonidos muy diferentes a como se siente en el cuarto, porque son espacios abiertos, mientras que en el baño, donde hay baldosas, donde el espacio es más reducido, se siente muy bien el sonido de este. Me gustó mucho este, un poquito diferente, pero pues cualquiera de las dos opciones está bien. Así que un buen producto, se lo recomiendo para que lo compren. A mí me costó más o menos $10, me salió económico, me parece buen precio. Así que bueno, amigos, eso es todo lo que tengo para decirles. Espero que cuando compren su producto lo puedan disfrutar, puedan sacar el mayor provecho de él. Y bueno, pues aunque es para baño, no solo es para tenerlo ahí, también lo podemos poner en nuestro cuarto, llevarlo en el carro, bueno, transportarnos con él. Me gusta mucho, muy llamativo. Así que bueno, Dios los bendiga, amigos, que tengan un buen día y bueno, hasta una próxima. Chao.